Buenos días para todos. Un gusto tenerlos a todos acá. Para continuar con la formación, vamos a tocar un tema muy importante con el tema de la impresión de los formatos, entendiendo que la mayoría de ustedes, a la hora de imprimir, pues los formatos no salen de la manera correcta o en su efecto, pues se ven muy, muy pequeños. ¿Sí? O en su efecto, pues se ven muy, muy pequeños. Entonces, vamos a proyectarle un video donde les estamos explicando los pasos para poder, digamos, agrandar un poco el formato. No es necesario modificarle absolutamente nada. Simplemente el video les va a explicar cuáles son los pasos a seguir y posterior a eso, pues responderemos dudas e inquietudes. Buen día, tutores. El día de hoy le queremos compartir este instructivo acerca de cómo imprimir los formatos. Entonces, para que no vaya a haber ningún error, ya que hemos evidenciado que se están presentando novedades en cuanto a las impresiones. Primero que todo, no vamos a modificar ninguna celda, casilla que encontramos en los formatos, las vamos a dejar tal cual como están. Lo que vamos a hacer es vamos a dar control P, nos va a aparecer de una vez inmediatamente la opción de imprimir. Si ustedes evidencian acá, en este recuadro donde estoy señalando con el cursor, nos muestra siempre cómo va a salir la imagen. En el que yo estoy viendo, la imagen va a salir bien. Entonces, puede que en las configuraciones que ustedes tengan en sus impresoras no les salga así, no puede que les salgan más anchas, les salgan cortado. Por lo menos en este caso se evidencia que la imagen saldría cortada acá en el lado derecho. Simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a ir a márgenes, van a dar clic donde dice estrecho, que es donde dejan las márgenes más angostas y que el formato queda mejor. O si ustedes quieren personalizar los márgenes, se van a márgenes personalizadas y allí nos va a aparecer lo que es la parte superior, inferior, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces allí ustedes pueden borrar los números y colocar lo que ustedes quieran. En el lado derecho e izquierdo está 0,6, eso está bien. Menos no es recomendable que lo coloquen, simplemente vamos a modificar la parte superior, lo vamos a dejar 0,9 y lo mismo en el inferior, 0,9. Le dan a aceptar y acá inmediatamente les actualiza. Entonces ustedes pueden jugar con lo que les digo, personalizan las márgenes según ustedes lo crean correcto, según su impresora o computador les permita. Entonces ya una vez lo actualicen, aceptan e imprimen el formato. Si les sale bien, ya saben que esa es la configuración para su formato. Si les sale mal, vuelven e intentan de nuevo. Para la configuración de la página, es algo que se llama, que es en la parte del zoom de la página, el tamaño normal. En mi impresora el tamaño correcto es 30. Pero pueden que ustedes las tengan desconfiguradas y les aparezca otro tamaño. Entonces acá pueden variar 25%, a ver cómo les va. A mí un 25% no me funciona, entonces miremos un 29% cómo me va. Entonces en un 29% tampoco me va a funcionar y ahí me va a salir mala la impresión. Entonces, como lo había dicho desde el inicio, mi impresión ya está configurada que es al 30%. Ustedes pueden intentarlo de esta manera, ver cuáles funciona en sus formatos. Para el formato de Word, vamos a hacer lo mismo, control P. No vamos a modificar ninguna casilla, ni agrandarla, ni ponerla un poco más pequeña. Vamos a control P y lo mismo. Nos aparece última configuración de márgenes, la que ustedes consideren. Es lo mismo que les había explicado en Excel de las configuraciones. Estrecho, entonces le seleccionamos estrecho. O ya personalizamos, como les había dicho, márgenes personalizadas, como lo creamos conveniente. Entonces acá no nos va a salir, en Excel nos salía la hojita acá y el lado superior nos salía alrededor. Acá nos va a salir con estos cuatro primeros cuadros que vemos acá. Entonces aquí ustedes pueden borrar y escribir lo que consideren necesario. 1,28 y colocan todos igual. Entonces, según vayan viendo cómo queda la configuración en su impresora y en su computador, así van colocando las márgenes. Le dan a aceptar y les actualizan y ya hacen la respectiva impresión. Bueno, tutores, esto es en cuanto a los instructivos de cómo se deben imprimir, qué debemos tener en cuenta para que no nos salgan esos formatos cortados, no nos salgan en un lado muy pequeño, en otro lado muy grande, sino ustedes
pueda, con ese instructivo, hacer una buena impresión. No todas las impresoras son lo mismo, no todos los computadores son lo mismo, entonces varían, por eso les digo que siempre estén viendo el tema de las márgenes. En los formatos de Word no tenemos los mismos inconvenientes que en los formatos de Excel. El único inconveniente, por decirlo así, que tenemos es a la hora de que ustedes realizan la planeación y en el tema de la metodología, que el escrito queda sobre el pie de página. ¿Sí? ¿Qué les recomendamos? Porque a la hora de imprimir el escrito de ustedes, pues, vuelvo y repito, queda sobre el pie de página y es muy complejo para nosotros organizarlo porque usted la información la envían en PDF y esa información así nos toca devolvérsela o nos la devuelven. ¿Qué es lo recomendable? Usted le dan doble clic sobre el pie de página y lo pueden poner un poco más pequeño o en su defecto darle espacio en el escrito. Es mejor que quede un espacio en la hoja y no que quede sobre el pie de página. Y ahí ya pueden imprimir y salen los formatos completos. Ahora bien, el pie de página en algunos formatos está muy abajo. A la hora de imprimir, pues se corta el pie de página. ¿Qué podemos hacer allí? Darle doble clic sobre el pie de página y subirlo un poco. De tal manera que a la hora que se imprima, pues salga el formato, salga completo y salga bien acomodado. ¿Entendido hasta ahí, mis profes? ¿Dudas, inquietudes? Entendido, jefe. Los demás profes no tienen dudas, siempre les sale bien, no les sale bien. Pues nosotros acá nos damos de cuenta de que Buenos siempre queda días. por encima del pie. Sí, buenos días, profe. Qué pena, pues es que estaba y creo que lo que le está pasando a varios compañeros que estamos pidiendo la palabra, levantando la manito y pues no Así. interrumpimos Bien, esperando pues, que amigo. nos den la palabra y creo que por eso no he contestado. Bueno, quería de Listo, pronto bien, como pues. también hacer una pregunta referente a la parte que estaba hablando de la impresión. Creo que también se desconfigura es dependiendo por el Word que se esté utilizando, o sea, el Word no sino en el año, ¿sí? En el año que se tenga instalado. Sí. Porque ayer me pasó que yo había impreso en otro computador y me había salido bien los formatos que ustedes nos habían enviado, pero ayer ya Sí. recibí la impresora y cambié y pues ya se me modificó. Entonces estuve viendo que el Office es el que está de un año diferente. ¿Sí? Entonces Okay, sí, ustedes trabajan, señora. digamos, que el Office 2017 y el que está en el computador que yo tengo, que es como esos antiguos de que me pegaron acá, tiene el 2007. Entonces de una vez se va a desconfigurar el formato. Ah, perfecto. Sí, entendemos. Como Sí, esa puede forma. suceder. Sí, puede suceder. Gracias. Sí, y en la mayoría de los casos lo que sucede es eso, mi profe. Sí, que se desconfiguran dependiendo de la impresora que estemos manejando y también el equipo que estemos manejando. Pero entonces ahí lo que debemos hacer, yo sé que ustedes mantienen muy ocupado con los niños, pero a la hora de imprimir, pues reacomodar los formatos. Sí, no modificarlo, sino reacomodarlo de tal manera de que a la hora de que ustedes lo puedan imprimir, pues les salga de la manera correcta y no tengamos que nosotros llamarlos, profe, vengan, es que esto quedó mal, venga, por favor, modifíquelo, porque pues no es la idea, es más fácil que ustedes lo corrijan allá a que nosotros tengamos que devolverlo desde acá. Sí, es un poco más sencillo.